La cooperativa agrícola Copaz realizó agasajo navideño, mientras también se da la intervención del Estado. Carlos Macías Mendoza, interventor, manifiesta que se realizó una importante integración con cada uno de los socios y la entrega de canastas. En este momento estamos haciendo un agasajo navideño para los Romero, socios. Romero Robles, Robert. Parte de un ágape que le hemos preparado y que se están sirviendo, les estamos repartiendo sus canastas navideñas. Y estamos pues cumpliendo con esto, con las expectativas de los socios, en el sentido de que la cooperativa retribuya de alguna manera todos los esfuerzos de esta gente. Manifiesta que la intervención del Estado se realiza desde mayo del año en curso hasta enero del 2016. Son 140 hectáreas que van a reactivarse con 150 socios. Actualmente sí, pero está próxima ya a terminar la intervención. Está intervenida desde el mes de mayo y lo estará hasta fines de enero. Los primeros días de febrero se entregará Romero Vázquez, a una nueva directiva que Vicente, será escogida entre los socios actuales. Romero Vázquez, es decir, ya termina Vicente la intervención en este año 2015. Correcto. En enero del 2016. En esta cooperativa tiene a cargo 700 hectáreas de camaronera y aproximadamente 1000 hectáreas de tierra. Romero Vázquez Vicente. Agrícolas. Las camaroneras Vargas, están en pleno Rosa. Funcionamiento. En este momento estamos totalmente sembrados y seguimos trabajando normalmente. Y en el predio agrícola estamos en este momento empezando a trabajar, porque como este era un área aledaña a una reserva ecológica, necesitábamos hacer unos estudios exhaustivos para ver la forma de trabajar un plan de manejo integrado que no afecte a la reserva de una u otra manera, ¿no? En la parte agrícola hemos empezado a trabajar 140 hectáreas. En este momento estamos ya empezando a trabajar y esto dará trabajo aproximadamente a 100 a 150 socios, ¿no? El socio de Copaz, Tito Robles, manifiesta que son 440 socios y dice que existe ya una verdadera unidad y cooperativismo. Lo que ha expresado el señor interventor Carlos Macías, en su totalidad, gracias, tiene mucha razón, verdaderamente, por la razón de que estamos aunando esfuerzos, estamos sumando todos los socios con el motivo, la razón y el fundamento de la unidad cooperativista para poder ejercer a futuro el propósito mismo de lo que es cooperativismo. A diferencia de que en tiempos anteriores, personas no aptas dirigieron la cooperativa con el peor de los propósitos. El peor de los propósitos, que fue enriquecerse personalmente, pero desgraciadamente les funciona mal, porque lo que llevaron hoy en día están revertiéndolo con creces a la cooperativa, porque la cooperativa hoy en día está teniendo unidad. Desde el Cantón Arenillas, Mauro López TVA.